cosas. Siervo está presentado, esclavo del Señor. Bueno, mi tarea hoy, como dije el domingo pasado, la raza es... Bueno, es una tarea difícil y dura. Si queréis abrir las luces, las abrimos para que la gente pueda leer mejor. Amén. Todas. Quisiera que estuvierais muy atentos, por favor. Es importante, si no... Bueno, pues el tema que nos... ha estado inquietando el Señor durante mucho tiempo, un tema que es de candente actualidad. Creo que no ha habido ninguna época de la Iglesia en que este tema no sea de candente actualidad. ¿Por qué? Porque el centro neurálgico de las operaciones del enemigo, la diana de Satán, es los matrimonios. Amén. Los matrimonios. Hoy he estado por la mañana en Segunda Calafey ministrando un culto de matrimonios. Ha sido especial, una bendición. No ha sido un mensaje solamente doctrinal, sino pastoral para los matrimonios. Pero lo que nos trae el Señor esta tarde, el tema que nos... que tenemos que llevar a los oídos, al corazón y a la práctica, es el tema del divorcio. Yo agradezco al Señor por tanta información que he recibido, por todos los siervos del Señor que han ayudado a mi ministerio para cerrar este tema. Recuerdo muchos varones de Dios que han escrito libros, otros predicadores, de los cuales, por supuesto, hemos mamado. Y sobre todo las cosas por la inspiración del Señor. Nunca la revelación, pues ya todo está revelado, 66 libros revelados, y quien saque más libros que estos, que va a ser que no, ya no chuta, no entra más. Pero sí por ser inspirado por estos libros y poder trazar una enseñanza que creo que esto lo hubiera podido hacer cualquier otro. Yo no soy nada especial, cualquier otro lo hubiera podido hacer si hubiera buscado al Señor y estudiado. Bueno, me ha tocado a mí, no porque sea nada especial, sino porque me toca a mí, como pudiera haber sido cualquier otro. Cuando el Señor nos inquieta y nos pone en esta tesitura de enseñar, bueno, es agradable y no es agradable a la misma vez. Es agradable poderlo recibir, es agradable incluso poderlo enseñar, pero no es agradable el ministrarlo. Porque ante la ministración de la enseñanza siempre habrá alguien que salga perjudicado en la carne. ¿Entendéis? Siempre habrá alguien que salga perjudicado en la carne. Es decir, habrá gente aquí hoy que se verá fuera de la salvación. Y yo digo, gloria a Dios. Porque lo que va a pasar hoy aquí no es que va a hablar un hombre, sino va a hablar la palabra del Señor. Esto no es devocional, ni puntos, ni detalles, ni... no. Esto es exegéticamente doctrinal, es decir, sacar el jugo de la Escritura, la enseñanza directa de la Escritura, para tratar un tema tan delicado como el matrimonio, el divorcio, las segundas nupcias. Yo le he puesto un título a este mensaje, y el título es: el divorcio, excepción divina o licencia para el pecado. Voy a volverlo a repetir. El divorcio, excepción divina o licencia para el pecado. Y todos vamos a abrir la Escritura en el capítulo 5 de Mateo. Verso 31, capítulo 5 de Mateo. Verso 31. Capítulo 5 de Mateo, verso 31. Y leo en el nombre del Señor, dice así: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo
que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a volverlo a leer. ¿Lo tenéis? Dice así la palabra. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Gloria al Señor. Vamos a leer también el capítulo 19 de Mateo. Capítulo 19 de Mateo. Vamos a estar leyendo toda la tarde, o sea, y luego también por la noche. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén, amén, amén a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, ahora tenéis que estar muy atentos a lo que voy a decir, porque esto es clave para entender todo el mensaje. Miradme. Para abordar este tema tan importante, debemos antes cumplir un mandamiento. Esta tarde cumpliremos un mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando se enseña una doctrina de estas dimensiones y características, es necesario poner por fundamento del estudio y la enseñanza un mandamiento de parte del Señor. Sin este mandamiento no se puede enseñar. Sin cumplir este mandamiento no se puede enseñar doctrina. No se puede. Deuteronomio 4:2, no vayáis porque estáis una hora, ya voy yo. Leo. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Repito. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. En otras palabras, cuando vayáis a enseñar, ni se os ocurra añadir nada ni disminuir nada. Decid lo que yo digo. Muy bien. ¿Por qué tenemos que guardar este mandamiento hoy más que nunca? Porque según el tema que toquemos, uno añadirá según su conveniencia o quitará según su conveniencia. Y la primera norma que debemos poner aquí, entre todos, es: no importa lo que haya pasado en tu familia, la palabra no cambia. Bien. Bien. Aleluya. Así es. Luego, por los casos que tengo yo, no puedo disminuir ni aumentar, ni añadir ni quitar. Yo tengo que decir lo que la palabra dice, le pique a quien le pique. Sí. De esta manera se enseña doctrina.
Primera de Corintios 4, 6, verso 6, perdón, la segunda parte del verso, dice así: para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es decir, no pienses más de lo que está escrito. Para enseñar no se puede pensar según los casos, se tiene que pensar según la palabra. ¿Entendéis? Un ejemplo fuera de este contexto de este mensaje. Yo no puedo enseñar a las personas según cómo está el mundo. Yo tengo que enseñar a las personas según cómo es Dios y su palabra. Porque según cómo está el mundo, fijaros, todo vale. Yo no puedo enseñar según cómo está el mundo, según cómo es mi hijo, yo tengo que enseñar según cómo es la palabra. Amén. Esta es la manera de enseñar. ¿Lo entendéis? Lo importante de este tema que vamos a tocar ahora no es tanto lo que dicen estos textos acerca del divorcio, sino es más lo que dicen estos textos acerca del matrimonio. ¿Habéis entendido? No es tan importante lo que dice acerca del divorcio, sino lo más importante es lo que dice acerca del matrimonio. El matrimonio es la institución divina primera en la tierra. El matrimonio es una orden de Dios plasmada en, valga la expresión, la naturaleza humana. Fijaros, esta mañana lo compartía, que cuando Moisés, estando en Sinaí, Dios le dice: como Israel ha pecado, voy a apartar a Israel, los destruyo a todos y de ti hago una nación nueva. Es decir, el pecado de su pueblo hubiera hecho que él los hubiera destruido y hubiera hecho una nación nueva. Sin embargo, cuando Eva pecó, Dios no le dijo a Adán: te hago una nueva compañera. No lo habéis pillado. Sí, sí. No lo habéis pillado. Sin embargo, Dios, cuando Eva pecó trayendo la ruina al hombre, no le dijo a Adán: ¿sabes qué? Termino con esta, te hago una nueva y continuamos. Dios puede destruir a Israel, pero no destruir matrimonio. Aleluya. Es lo más brutal, es bestial lo que acabo de hablar. Bestial. El matrimonio es la institución divina primera, primaria, del Génesis en la tierra. Vamos a esgrimir, para empezar a hablar de esto, es tan complejo, o tan fácil, pero tan complejo a la vez. Vamos a ponernos en lo que Jesús dijo en Mateo 5, ¿vale? Es decir, para entender lo que el Señor estaba enseñando, tenemos que ponernos en contexto. Mateo 5. El Señor sube al monte de las bienaventuranzas, es decir, bienaventurados aquí, bienaventurados allá. Y llega un momento que suelta esta frase: oísteis que fue dicho. Vamos a leerlo, si queréis. Mateo 5. Mateo 5, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga al necio su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al lago, al infierno de fuego. 27, verso 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y luego dice, también fue dicho, verso 31, cualquiera que repudie a su mujer, denle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a contextualizar todo esto.
El Señor estaba hablando a una hecaterva de sabios, a un grupo de entendidos, a un grupo de gente que conocía la Escritura a la perfección. Pero ahora tenéis que estar muy atentos ante esta verdad tan importante. Y esta verdad va a comenzar a destruir conceptos que nos han estado enseñando que son mentira. Ciertamente el pacto que estamos es un pacto de gracia. Dios nos salva por gracia. Esto está clarísimo. Pero la pregunta es, ¿este pacto de gracia ha invalidado la ley? No. Anda, lo sabéis, que seguros estáis. ¿Este pacto de gracia ha anulado la ley, ha abolido la ley? Es decir, ¿ya no hay ninguna ley para el cristiano, para el que vive en este pacto de gracia? ¿No hay ninguna ley? Bueno, fijaros, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, parece que cambie el pacto. Parece que sea una nueva historia, parece que sea una nueva ley, parece que sean unos nuevos mandamientos, pero hasta que yo no estudié esto concienzudamente y hasta que no me puse a revisar estos textos en la verdad, yo jamás hubiera podido entender lo que el Señor estaba tratando de decir. Mirad, nunca, empezar a tirar tótems, nunca la ley se abolió. Jamás. Nunca. Lo que se abolió es la maldición que venía por la ley. Muy bien. ¿Entendéis? Es decir, la maldición que venía por la ley era que nadie podía cumplirla, luego todos destituidos. La maldición que venía por la ley fue abolida y clavada, Colosenses 2:15, el acta de los decretos en la cruz del Calvario, todos conocéis esto. Pero lo que trato de explicaros para poneros en contexto es, fijaros cómo habla el Señor a los que están escuchando acerca de los mandamientos del Antiguo Testamento, de los mandamientos de su ley, y de lo que habla acerca del divorcio. Fijaros, dices, oísteis, atención ahora, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Escuchad, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Está rompiendo el Señor la ley aquí? De ninguna manera, porque fijaros lo que habla. Escuchad esto, que esto vale mil duros, Nunca él dijo, habéis leído que está escrito, no matarás. Habéis leído que está escrito, no adulterarás. No dice eso. Dice, oísteis que fue dicho. Porque el problema de Jesús jamás fue lo escrito, porque él era lo escrito, sino lo que habían dicho de lo escrito. Muy bien. Aleluya. ¿Quién no entiende esto? El problema de Jesús nunca fue lo escrito. ¿Cómo va a ser un problema lo que él escribe? ¿Es un problema lo que él escribe? ¿Dios cambia? ¿No? ¿Seguro? Pues a nosotros nos lo han cambiado. Porque uno es el Dios del Antiguo Testamento, otro es el Dios del Nuevo, otro es el Dios del Milenio, otro es el Dios de aquí, y los dispensacionalistas, y no sé qué, y no sé cuántos. No. Dios jamás cambia. Es más, Dios hace al hombre, se corrompe, necesita un salvador. Pero la palabra no se corrompió, no necesita de ningún salvador, porque la palabra es el salvador. Amén. Dios no modifica su palabra en nada. Luego, Dios no vino a abolir lo escrito, sino a explicar lo que él escribió. Por eso, lo que viene a decir Cristo nunca es que la ley está mal escrita, sino que está mal interpretada. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mal interpretada. Oísteis que fue dicho, oísteis. Nunca dice habéis leído, pero yo os digo. El problema que tiene Jesús no es la Biblia, sino las interpretaciones que se le dan a la Biblia. El problema que tiene el Señor no es lo escrito, sino tu opinión sobre lo escrito. Por eso dije la semana pasada que la mayor vanidad del hombre no es llevar un buen coche, es su opinión.
La palabra, escúchame, no necesita de tu opinión. No necesita de tu opinión. Si queréis poner el aire un poco, ponedlo. Sí que hace mucha calor. La palabra no necesita de tu opinión. La palabra subsiste por sí sola. Ahora, Jesús corta lo interpretado. Interpreta lo escrito. ¿Amén? Es decir, dice, lo que habéis oído, y ahora os lo pongo de alguna manera, bueno, históricamente, ¿vale? Mirad, esto era la Torá, y la Torá es la palabra escrita, y esto era la Misna, y la Misna es la palabra dicha, hablada. En la Misna, luego se quedó tal monte, etcétera, etcétera. Luego, lo que viene a derrocar Jesús no es lo escrito, porque lo escribió él, sino lo dicho. Es decir, en lo escrito no había nada que no fuera santo. En lo dicho habían 300.000 cercos al mandamiento e interpretaciones del mandamiento que no eran. Muy bien. Amén. ¿Entendéis? Por ejemplo. Ah, da igual, no entramos aquí porque si entro aquí, no salimos. Si entro en ejemplos, es que no salgo. Resumiendo esta primera parte de la enseñanza, Jesús nunca vino a derrocar lo escrito. Nunca vino a abolir la ley. Versos antes de Mateo 5 lo dice. Vino a cumplirla y a interpretarla. Y ahora, mirad esto que es bonito. Cuando un rabino interpretaba correctamente la ley, cuando un maestro de Israel interpretaba correctamente la ley, los hebreos decían, eso es camino. Muy bien. Eso que dice es camino. Eso es camino. Claro, ahora se planta un maestro de 30 años delante de los hombres y no dice este maestro las cosas que son camino. Dice, yo soy el camino. Aleluya. En otras palabras, él dice, yo no interpreto, yo soy la interpretación correcta. Amén. Ahora es para parar y adorar. Yo soy la interpretación correcta. Yo no interpreto. Yo no voy a interpretar. Yo voy a vivir para que veáis cuál es la interpretación. A ver. Yo soy la interpretación. Luego, para entender el contexto al cual habló el Señor, el por qué esta gente tenía dudas acerca del divorcio, tenemos que revisar toda la escritura. Tenemos que ir al Antiguo Testamento a ver qué habló Dios acerca del divorcio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Dice así la palabra del Señor. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, fíjate tú, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre. Voy a volver a repetir este texto. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Esto es lo que dijo Dios por medio de Moisés en el Antiguo Testamento. Es por esto que en Mateo 5 los fariseos preguntan, en Mateo 19 preguntan lo que preguntan, porque han leído Deuteronomio 24. Y porque los judíos han interpretado Deuteronomio 24. ¿Qué dice Deuteronomio 24? Pues si algún hombre se casa con una mujer y hay alguna cosa indecente en ella, puede darle carta de divorcio. Esto es lo que dice Deuteronomio 24. Ahora, lo importante para entender Deuteronomio 24 y contextualizarlo con Mateo 5 y Mateo 19 es entender esto.
¿Estaba Dios dando una ordenanza aquí? Esta es la pregunta. ¿Era un mandamiento lo que Dios estipulaba en Deuteronomio 24? Mirad, y ahora esto es complicado, pero es fácil a la vez, ¿eh? No me voy a meter aquí, mirad. Hay una figura literaria, teológica, que se llama prótosis y apódosis. Pues no, no, no os asustéis, no son monstruos de Pokémon. Prótosis y apódosis. Prótosis significa que se da una condición escritural. Apódosis es la consecuencia de ese caso. Voy a volver a repetirlo. Prótosis es que se da una condición escritural. La escritura presenta un caso. Apódosis es la consecuencia que lleva a ese caso. Vale. Lo que está diciendo Deuteronomio 24 no es Dios dando un mandamiento acerca del divorcio. Es decir, Dios no manda el divorcio. Dios expone un caso y regula ese caso. Muy bien. ¿Entendéis? ¿Quién no entiende esto? Dios expone un caso. Si pasara esto, se tiene que hacer esto. Pero Dios está diciendo, ¡viva el divorcio! Muy bien. Recepción. Amén. Es por eso que la Biblia de las Américas, en este texto de Deuteronomio 24, dice: si pasara esto, si pasara lo otro, si pasara esto. Es la exposición de un posible caso para que Dios ministra y regula tal caso. En otras palabras, Moisés no promueve el divorcio, sino plantea un posible caso. ¿Entendéis? Amén. ¿Quién no entiende esto? Vamos a contextualizar Deuteronomio 24. Ya veis que esto es duro, ¿eh? Os cuesta, ¿verdad? ¿Lo entendéis? Mirad, si no lo entendéis, levantéis la mano y yo lo repito. Por favor, de verdad, que es tan importante esto, ¿vale? A mí no me cuesta repetirlo, no pasa nada. Luego, ¿por qué Dios regula ese caso? ¿Por qué el Señor plantea si hubiera o si pasara este caso? Vamos a contextualizar. ¿Qué significa contextualizar? Poner el texto en su contexto histórico, de doctrina, de enseñanza, de razón cultural, etc. Vamos a contextualizarlo. ¿De dónde salía Israel? ¿Cómo? De Egipto. ¿Hacía mucho que habían salido? No. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? 400. Cuidado, ¿eh? 400. ¿Vale? Ahora, durante 400 años, Israel se egipció. Valga esta expresión, que seguro que ahora Virgilio dirá, ¿qué acabas de entender? Israel se egipció. Y egipciándose, Dios tuvo que regular, de alguna manera legislar al pueblo conforme las miserias que arrastraban. ¿Entendéis? Conforme las miserias que arrastraban, Dios tuvo que poner leyes. ¿Entendéis? Es decir, Dios regula una excepción en virtud del caos que había en Israel. Pero tal excepción nunca jamás estuvo en el corazón de Dios. Jamás en el corazón de Dios estuvo divorcio. Nunca. Muy bien. Dios regula un mal para que no haya un mal mayor. Dios tiene un pueblo que se ha corrompido en Egipto y tiene que regular de momento unos casos para que luego sean subsanados. ¿Entendéis? Deuteronomio 25:15, ahora lo vamos a entender perfectamente. Deuteronomio 25:15. Deuteronomio 25:15. Dice así. 21:15, ¿eh? Me he equivocado. 21:15. Dice la palabra del Señor: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, que no necesito nada más. Escuchad el enunciado. Si un hombre tuviere dos mujeres, otra oportunidad. Si un hombre tuviere dos mujeres, a ver, ¿está Dios avalando la poligamia aquí? No. ¿Cómo? Si es un mandamiento del Señor en Israel, está hablando a Israel.
¿Está avalando Dios la poligamia? De ninguna manera. Viendo de dónde salían y que habían casos de esas características, Dios tiene que regular ese caso para que no haya un mal empleo. Los que lo entiendan digan amén. Amén. De la misma manera, arrastrando las costumbres, contempla el problema Dios y lo regula, siendo dicha situación ajena es en su voluntad, porque Dios desde el principio habló de monogamia, nunca de poligamia. Muy bien. Un hombre, una mujer, punto, se terminó. Ese es el diseño de Dios. Fuera de eso no hay diseño de Dios. Por eso Deuteronomio 21:15 dice, si un hombre tuviera dos mujeres, es que Dios avala que un hombre tenga dos mujeres. De ninguna manera. Dios avala la poligamia fuera, la monogamia fuera de ahí, nada. Por eso, el mismo caso es Deuteronomio 24. Si un hombre tomara una mujer y encontrara alguna cosa en ella, alguna cosa fea, alguna cosa aborrecible en ella, y la despidiera del carta de divorcio, la mujer se casará. Está regulando algo que han aprendido en Egipto y él tiene que regularlo momentáneamente para que no haya un mal mayor. Malaquías 2:16. Malaquías 2:16. Esta frase, este verso del Señor, relata cuál es el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios siente? ¿Queréis ver los sentimientos del Señor acerca del divorcio? Amén. ¿Lo queréis ver? Sí. Bien. 2:16. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Otras traducciones dicen, Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. ¿Amén? Amén. ¿Entendéis cuál es el corazón de Dios? Luego, volvamos a Mateo 5:19, ¿vale? La interpretación de los escribas y fariseos que dieron de Deuteronomio 24 era para su conveniencia, porque este es el problema del hombre. El hombre toma la palabra y la usa para su conveniencia. Amén. Y si hay una coma que es gris, que no hay grises, pero si hay una coma que puede ser gris, para avalar un comportamiento pecaminoso usan esa coma, la tuercen y avalan un comportamiento pecaminoso con la palabra. Lo que hicieron los escribas y fariseos era que en vez de una regulación era un mandamiento. Se da el divorcio a las personas. Nunca en el corazón de Dios ha estado unas segundas nupcias. Nunca en el corazón de Dios ha estado un divorcio. De la misma manera que hoy interpretan mal por cualquier causa al no observar la única excepción de Dios, lo interpretan con una norma liviana. En la mayoría de iglesias evangélicas, en muchos lugares, hoy es normal descasarse, volverse a casar, hoy es normal hacer esto y hacer lo otro. Esto jamás ha estado en el corazón de Dios. Y en vez de enseñar a un matrimonio que no se pueden aguantar los dos, a llevar la cruz y a luchar por ese matrimonio, se dice, mira, ¿sabes qué? Tú por aquí, el otro por allá, vete tú de la iglesia, tú quédate, y san, se acabó. Esto es una abominación ante Dios, un torcimiento de la palabra, una rotura de la enseñanza, y algo que no agrada a Dios. Y va a juzgar. Y va a juzgar. No puede ser lo que es un drama, no puede ser una licencia para el pecado. No puede ser una licencia para el pecado, porque hoy se dan licencias para todo. Todo tiene un precio. Y depende de lo lejos que te toque, lo ves de una manera y no lo ves de otra, ¿verdad? Es que claro, es que yo, mira, escúchame. Yo no puedo juzgar un matrimonio que está en adulterio por lo malos que son. Porque habrá gente que está en adulterio mucho mejor que yo. Muy bien. ¿Eh?
y mucho más buenas personas que yo. Pero yo no puedo juzgar por lo buenas personas que sean y por la pena que me dan. Yo tengo que juzgar por la palabra. Amén. Por la escritura. Aleluya. Bueno, ¿y ahora qué hace este chaval joven? ¿Qué va a hacer ahora? Pues que se aguante. No tengo otra solución. La palabra no plantea más solución. La palabra plantea lo que en el corazón de Dios está. ¿Y ahora qué va a hacer esta niña? Si le han hecho esto, le han hecho esto. Pues ¿qué va a hacer? Tomar la cruz y seguir al Señor. Es lo que tiene que hacer. Y ya está. No hay más. Ahora, no sé si seguir. Sí, ¿no? ¿No lo llamáis? Divorcio. Cláusula de excepción o licencia para el pecado. Atención, ¿eh? Escuchad ahora. ¿Existe algún aval bíblico para volverse a casar? No lo digáis, no lo respondáis. ¿Hay algún aval bíblico para unas segundas nupcias? Sí, hay dos. ¿Cuándo una persona que ha estado casada se puede volver a casar? ¿Cuándo alguien que ha formado un matrimonio se puede volver a casar? Primera de Timoteo 5:14. Primera de Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, etc. Pero con lo que nos quedamos es, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. La pregunta es, ¿Pablo puede dar un mandamiento que vaya en contra de la palabra? No. Pablo dice a las viudas jóvenes, quiero que se casen. Luego está diciendo, tienen un aval por ser viudas. La viuda puede casarse, el viudo puede volver a casarse. El primer aval que da Dios para un nuevo matrimonio es la viudez. Romanos 7, del 1 al 3, voy a leer un poco así. La mujer dice, la mujer está sujeta por la ley al marido entre tanto que éste vive. Es decir, la mujer se sujeta al marido entre tanto que vive. Mientras el marido vive, la mujer está sujeta al marido. Si muere, es libre. Pero si no muere, está sujeta al marido. ¿Hay algún caso más? ¿Hay una cláusula de excepción por la cual alguien puede volver a casarse? Volvamos a Mateo, capítulo 5, verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer se le carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Voy a volverlo a repetir. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, fijaros lo que dice Cristo, a no ser por causa de fornicación, y esta es la clave de todo el asunto. Mateo 19. Mateo 19, estoy haciendo viajar por la palabra. 19:9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Bienvenidos, que Dios os bendiga un montón. ¿Estáis aquí? Mirad. Dejadles un sitio a los hermanos. ¿Entendéis? Luego, hay una cláusula de excepción. Solamente una mientras los dos cónyuges físicamente viven. Escuchadme. Mientras los dos cónyuges físicamente viven, para cerrar esta enseñanza debemos decir que hay una cláusula de excepción. Esta palabra que dice Cristo. Fornicación. Fornicación. Y ahora,
fornicación. Aquí está la historia. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? ¿Por qué Jesús usa este término? Porque este término obedece a dos pecados en uno. Otra vez, vamos para atrás, ¿vale? A los que acabáis de venir. La única cláusula por la cual una persona se puede volver a casar, primero, es la viudez, y segunda, fornicación. Es decir, esta cláusula, esta palabra es la que usa Jesús para dar el aval a un nuevo matrimonio. Fornicación. ¿Por qué usa este término? Porque este término engloba dos pecados. Primer pecado. Fornicación significa relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio. ¿Hola? Repetición. Fornicación significa relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio. Pero fornicación también significa relaciones sexuales ilícitas en el matrimonio. Porneia, que es la palabra que está usando el Señor, es relación ilícita prematrimonial y es relación ilícita en el matrimonio. En otras palabras, ¿os acordáis de José y María? ¿Sabéis quién son? Fum, fum, fum. Tengo que hacerlo reír porque si no, no, esto no chula. ¿Vale? ¿Os acordáis de José y María? Bueno, ¿os acordáis que José, dice la Biblia, y la dejó secretamente? La repudia. ¿Por qué la repudia? Porque José tenía en la mano la cláusula de excepción. Esta mujer ha tenido relaciones sexuales ilícitas sin mí antes de que me case con ella. Estaba preñadita. ¿Entiendes? Es decir, preñada, yo no te he tocado, te puedo repudiar. ¿Lo pilláis? Luego, José tenía el aval bíblico para poder repudiar a María porque no se habían casado, no habían consumado el matrimonio, por eso él podía repudiarla. Ahora, de esta manera, este ejemplo nos da a entender de que ciertamente la relación sexual ilícita prematrimonial es el aval para dejar o no consumar un matrimonio. Tanto de un hombre como de una mujer, porque esto es cultural, ¿eh? Aquí no se predica según la cultura, y ahora me llamo neto a mí, ¿vale? Es decir, nosotros queremos a los hombres muy machos y a las mujeres muy puras. Esto es diabólico, y no es de Dios. El hombre tiene que ser igual de puro que la mujer. Amén. Y lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que tanto se guarde mi Alba como que se guarde mi Isaac. Amén. Eso sí. ¿Y quién me enseña eso? Escuchadme, a oídos oídos. Miradme, me da igual, me da absolutamente igual. No conoce a Dios. Amén. Muy bien. ¿Verdad? No conoce a Dios. Aquí no está hablando, cuando habla de hombre y de mujer, está hablando de género humano. No está hablando que la mujer sea distinta del hombre en este caso. Es decir, si el hombre mantiene relaciones sexuales antes del matrimonio, la mujer puede dejarlo. Nos ha visto esto, lo siento. Es lo que dice aquí. Amén, amén. Ahora, porneia, atención, miradme ahora. Porneia, que es el término fornicación, es relación sexual ilícita en el matrimonio, es decir, un adulterio. Vamos a ver. En el Nuevo Testamento, escuchadme, en el Nuevo Testamento se usa la palabra adulterio, que es moikeia. Pero el Señor, en Mateo 5:32 y Mateo 19:9, no usa moikeia, que es adulterio. Luego, sería diferente como lo diría, el que repudia a su mujer a no ser por causa de adulterio. Luego, lo que trata de decir Cristo es que no solamente adulterio, que significa relación sexual ilícita en el matrimonio, sino que antes del matrimonio también es cláusula de excepción. ¿Me estáis entendiendo?
¿Me explico bien o no, no estoy explicando bien? ¿Me explico bien? Luego, ¿por qué no usa esa palabra más específica? Porque el término porneia engloba a ambas. Ambos pecados. Lo voy a decir de otra manera. Tiene mayor alcance. Tanto en el que quiso ser, tanto, ¿cómo lo podría explicar? Mirad, tanto en el griego clásico como en el griego bíblico, esa palabra porneia, que es fornicación, significa ambos pecados. ¿Me entendéis? Muy bien. No he podido mirar ningún diccionario, que los he mirado todos, que ponga otra cosa. Tanto los griegos que no son bíblicos ponen que porneia tiene el significado de adulterio, porque si no tendríamos un problema. El problema sería de que la gente que es un matrimonio y uno de ellos falla, es decir, tiene relaciones sexuales con otra mujer o con otro hombre, esta no se podría volver a casar, o este. Claro, si fornicación solo fuera relación sexual prematrimonial, el adulterio no lo contemplaría la palabra y no podría volverse a casar. ¿Quién no entiende esto? No sé qué es duro, son palabras que, no, en, que nosotros en un culto no las hemos escuchado nunca. ¿Verdad? Pero esto, y con mucho respeto a los ancianos, que son aquí los que primero tendrían que hablar, pero yo, sinceramente, quiero que esto no os haga reír, que os haga llorar. Porque esto es muy serio. Muy, muy, muy serio. La pregunta ¿es lo mismo lo que Dios dijo en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo, la palabra porneia, fornicación, que lo mismo que el Señor quería decir en el Antiguo Testamento? Vamos a que la Biblia nos responda. ¿Estáis cansados? No. No, va. En el Antiguo Testamento la palabra que se traduce como fornicación es paná. Y paná es lo mismo que porneia en el Nuevo Testamento. Y se usa para describir estos pecados que hemos dicho. En todos los diccionarios griegos bíblicos no he encontrado un solo diccionario que diga lo contrario. La forma más apropiada para la explicación de esto es que la misma escritura encierre este tema, ¿vale? Vamos a que la palabra... Estáis perdidos algunos, ¿verdad? Vamos a que la palabra encierre este tema. Vamos a ir a Números 25. Números 25. ¿Por qué? Porque nosotros, mirad, escúchame, tenemos que averiguar si esa palabra, porneia, fornicación, está hablando de adulterio. Si no está hablando de adulterio, tenemos un problemón. Si está hablando de adulterio, tenemos un problema un poco más pequeño. Números 25. Moraba Israel en Sitín. Y atención, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. En el primer verso dice que fornicaron. En el verso 4 dice que Dios les estipula una pena. Escuchadme. ¿Cuál es la pena que el Señor estipuló en el Antiguo Testamento para un adúltero? ¿Cómo? La muerte. La muerte. La muerte. Luego, ¿qué pena aplica a los que dice la palabra que fornicaron? La muerte. Luego, ¿estará diciendo que estos que dice la palabra fornicar también adulteraron? Fijaros, en 1 Corintios 18, esto es importantísimo. Pablo habla de este caso, de lo que pasó en Números 25. 1 Corintios 10, 8
Y dice así. 9:18. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Es decir, ¿sabéis con qué palabra está escrito el fornicar de 1 Corintios 18? Porneia. ¿Sabéis con qué palabra está escrito en Números 25? Paná. Luego, paná en hebreo es porneia en griego. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la misma palabra, ya tenemos una palabra que engloba un pecado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y ahora la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Estos que cayeron, los 23.000 que cayeron, ¿quiénes eran? Los príncipes. Príncipes de Israel. Para ser príncipe de Israel, tienes que estar casado. Muy bien. No lo entiendo. Perdonadme, no, soy yo que no me explico bien, ¿no? Para ser príncipe de Israel tienes que estar casado. Luego, ¿qué os quiero decir, hermanos míos, hermanos míos? Que la palabra que usa Dios para describir el pecado de los casados que se juntaron con las hijas de Moab es paná, que es fornicación, pero también significa adulterio. Muy bien. Dios al pecado de adulterio lo llama fornicación. Jeremías 3. Ahora voy a leer unos versículos, ¿vale? Y vamos a dejarlo aquí para la noche. ¿Os parece bien? Porque sí, sí, Poli, vale. Vosotros me tenéis que aconsejar, porque si no, no queda más de la mitad, ¿eh? Jeremías 3, vamos a Jeremías 3. Ya no voy a leer yo, no creo que vayáis, ¿vale? Dice: si alguno dejare a su mujer yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado, paná, con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó lluvia tardía, hasta no, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí padre mío, guiador de tu juventud? ¿Guardarás un ojo para siempre? Eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me ha dicho el Señor en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Otra vez, paná. Y dice: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y ella vio que por haber fornicado, otra vez fornicado, escuchad, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. ¿Qué quiere decir todo este texto? Vamos a ver. El Señor habla de que una casada, Israel, todos sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, Israel se casó con Dios. Y el casamiento fue en Sinaí. Al darle la ley por fuego, en Sinaí fue el desposorio de Dios con su pueblo. Al estar casada con Dios, ¿cómo tendría que llamar Dios a una relación ilícita con su... o sea, que su esposa tuviera una relación ilícita con otros maridos, con otros hombres? ¿Cómo? Adulterio, eso es adulterio, ¿verdad? Pues Dios lo llama aquí fornicación. Vaya. ¿Qué trato de probar? Trato de probar para que quede cerrado de que a lo que es adulterio, para englobar dos pecados, Dios en el Antiguo Testamento también lo llama fornicación. Fornicación.
Amén. 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 Aleluya. Vamos a ir al último texto y plegamos. Porque esto tanto es Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. Dice así la palabra del Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos, fijaros la palabra, a fornicar por ella y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su porneia, fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, moikeia. Voy a volverlo a leer. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, que enseñe y seduzca a mis siervos a porneia, fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere arrepentirse de su porneia, fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, moikeia. Impresionante. Es decir, al pecado de Jezabel, en dos versos lo llama fornicación y en un tercer verso lo llama moikeia, adulterio. Dios nos está enseñando que porneia es adulterio. El mismo pecado en el Antiguo Testamento lo llama de dos maneras y en el Nuevo Testamento también lo llama de dos maneras, de dos formas. En base a todo esto y a lo que vamos a dar aún luego, que será lo más importante de todo, que es cerrar el tema aplicando la doctrina y la enseñanza a la iglesia, para que quien venga a esta iglesia entienda de que tiene que firmar un documento conforme entiende lo que estamos hablando aquí. La iglesia del camino no contemplará un matrimonio con matrimonio que no sea bíblico. Aleluya. ¿Lo habéis entendido? No. Es decir, Dios odia el divorcio. El divorcio no es una licencia de Dios. El divorcio es la regulación de una excepción, el adulterio. Luego veremos, y venir al noche, porque esto a medias no vale. No vale juzgar un mensaje a medias. Hay que venir luego. Escuchad, escuchad. Dios regula esto para que no haya un mal peor. Luego se verá cuáles son las consecuencias de la ruptura de un matrimonio. Luego se verá el por qué Dios odia el divorcio. Luego se verá el por qué ahora no hay divorcio que valga. Luego se verá por qué el Señor habla en Mateo 19 como habla. Al principio no fue así, dice. Y todas estas cosas, para cerrar esta enseñanza en esta iglesia, en las iglesias que la deseen, que ya son algunas, para regular un problemón que tenemos los cristianos evangélicos en el siglo XXI. Los pastores casan y descasan como que fueran curas. Se creen que tienen la autoridad católica para casar y descasar. Eso es falso. Amén. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. ¿Cómo? Ah, ¿y con qué autoridad lo hacen, pues?